Así que continuamos acá en la casa de Corina, ya que pues nos está vendiendo las leñas que necesitamos. Y aquí estamos y hoy nos vendió las leñas exactamente como nosotros le pedimos. Así es, amigos, bendiciones para todos. Pues buenos días para todos, espero se encuentren muy bien donde quiera que nos estén viendo. Pues hoy estamos, miren, como pueden ver acá estamos llevando una tarea de leña, ya que va a ser para una persona, pues, y pues la familia que donó esto, ¿verdad? Es la familia de Tede Romero. Bendiciones, espero se encuentre muy bien. Y pues nosotros ahorita estamos cargándolo, ya que pues hoy va a ser el día que vamos a entregar eso, y ustedes ahí van a estar viendo a quiénes van a ser la familia afortunada o la persona afortunada que va a recibir esto. Así es, amigo, muy buenos días para todos, espero que estén muy bien, amanecieron muy bien. Y pues nosotros acá estamos ya laborando nuestro trabajo que siempre hacemos, acá estamos muy contentos, pues esperamos en Dios que todo salga bien, así que los acompañe con otro video más que vamos a estar haciendo. Bendiciones para todos. Filete de pescado, filete fresco, pura carne, pura posta de pescado, filete de pescado. Y vamos a camarón criollo, camarón chacarita, 15 quetalitos de la libra, a 15 quetalitos de la libra de camarón chacarín. Ahorita dice que quiere ser vendedor de camarón. Está bien, aquí estamos cargando la leña ahorita. Bueno, pues les contamos que también hay una personita acá invitada, ¿verdad? Ya que pues no quiere salir en cámaras. Yo le digo que salga, le digo yo que no hay nada ni un problema que salga. Buenos días. Pero está algo enclenca, mi amiga, mira yo, ¿qué le pasa? Ay, Dios, no me fue, tío. Buenos días para todos. Bueno, tío, dice que ahorita me acabo de accidentar, que fui a traer un poco de agua, que como mi pozo se volvió a desborrumbar, pues, entonces fui a traer mi poco de agua con mi mami, y que si un chucho me salió y me ladró, pero hubiera visto, ya mero mataba a mi nena y yo también. ¿Ahí qué le pasó? Mire, me rompí todo el brazo. ¿Y con falda andaba? No, vaya que cargamos mi pantalón, si no me enseñaron todo la vecindad. Mire, ¿ves? Ahí. Sí, mire, no me he lavado todavía porque me arde mucho el brazo. Toda mi lata. Y aquí está el gran golpe, ¿ves? Que lo siento bien hinchado, igual como aquí, mire, ¿ves? Se me hinchó. Es cierto. Ay, Dios, viera a ti. Las suertes siempre llegan para uno, ti. Mire, pues usted. Si no vienes a ayudar, yo ahorita a echar leña, pero ahorita sí no aguanto. No aguanto, algo ando torcida de la canilla. Ajá, ¿y qué tal, tío? ¿Cómo le ha ido? Por acá, gracias a Dios, trabajando. Ustedes ya casi no se dejan ver, ¿va? No, ustedes solo pasamos de largo, pero de largo. Ni a Dios me dice. Bien, pero usted se mantiene un poco ocupada porque no la miramos aquí afuera. El otro día ya yo sentí que a mí me iba a pegar un michicotazo, que veo que iba corriendo un animal ahí para allá. ¡Ay! Le digo yo. ¡Ay, sí! Los chupipes se me salen de la calle. Sí, se me salen. Yo con un gran chicotón en la mano, yo pensé que el jefe iba corriendo, usted corriendo. Que le iba a chicotear. ¿Y qué si solo miré a Jujita ahí que iba? Ay, no, tío. Pues qué bien, tío, se dejaron venir a traer la leña. Sí, mire usted, ahí llevamos leña gracias a la hermana Tere Romero. Ay, que... muchas bendiciones para nuestra hermana ahí, amiga Tere Romero, porque a través de ella, pues yo soy beneficiaria también, como siempre lo he dicho, va, en todos los videos de que me compran leña a mí, es un apoyo que están haciendo conmigo también, va, porque ellos colaboran con las personas y a la vez conmigo también, porque yo soy el que les vendo la leña. Así es. Ajá. Así es, tío. Pero hoy sí no les voy a ayudar, hoy que ahí le visito. Bueno, aquí en mi casa es la del Chapulín Colorado. Suena la pisada.
No fue nada, fue canilla. No, y no fue que hace 4 días, pues, tío, mi nene se me accidentó también, pues. ¿El nene? ¿El barbón? El grande. Se me cayó de 2 metros para abajo y se me fracturó lo que es la clavícula. ¡Hombre! Se le raspó todo el huesito de aquí para acá. Ay, viera que me ha pasado cosas, pero ahí lo vamos superando día con día. ¿Y ahora usted y su nena? Ahora yo con mi nena, mire, que la suerte, 4 días y ahorita, mire, pum, caigo yo. Pues yo sí me arde eso. Ahora al niño sí se le raspó todo lo que es la clavícula por lado dentro, se le raspó así, ve. Fui a parar con el doctor. Ay, Dios, me asustó a mí porque se le infló el brazo. Pero no está quebrado. Gracias a Dios no se le quebró el brazo, solo se le raspó. Me dijo la doctora que fue una fisura que se hizo. Dice, no, yo no le entiendo qué es eso de fisura, pero... Es cuando un hueso se le sale del lugar. Así me dijo, es una fisura la que él tiene, me dijo, pero hay que dejarlo internado, me dijo. Le dije yo a la señora, no, le dije, yo no lo voy a dejar internado porque me sale muy caro la noche. Corey, mejor me lo traje, ¿no? Una fisura es cuando, creo que es cuando un hueso se le agrieta a uno. Ajá, eso digo. Yo lo que le entiendo es que está quebrado, está zafado, ahí le entiendo, pero de fisuras casi no entiendo qué es eso. Eso sí es cierto, igual me quedo yo como usted también. ¿Qué será saber? Ajá. Así es, tío. Cuando digan zafado, sí, porque uno sabe que está zafado. Zafado, quebrado, desviado, raspado. Raspado también. Raspado también, pero mire que hoy sí me hice lata, mi rodilla. Diga que no venía rápido, y si hubiera venido rápido, ay Dios. Capaz que me mate. De veras, de gracias a Dios que no fue nada. Tanto, pero su nena no le pasó mayor parte. Bien, la nena solo quise. ¿Te raspó también? También se raspó. Ay, es que hay muchos perros también de que salen también a las calles y lo quieren a uno. Morder. Morder, así es. Víctor está con ganas saludarme. Buenos días, sí, Víctor. ¿Cómo ha estado carriando la leña? Está muy ocupado. Sí. Bueno, nosotros... ¿Me vienes a regalar dinero? Sí, ¿usted? Ay, qué por bueno. La venta de la leña. Qué bueno que me regala dinero, Víctor, mire. Me voy a regalar porque si no me van a pegar. ¡Ah, le pega! Ay, no, Dios mío, es una broma, Víctor. No tenga pena. Ahora el tío sí ya sabe cómo soy yo, que me encanta molestar. Ya, ya sé, ya. Ya sé que usted deja la llave en el camión. ¿No le ha pasado eso a Víctor? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya le pasó? ¿Ya le pasó? Ya, sí. Entonces, ya somos dos, entonces. Dos, viera usted que ese día, increíble, venía un camión del basurero que siempre pasa recogiendo en los pueblos. Ajá. Y yo tenía abierto la puerta cuando yo escuché pito la camioneta y yo salí carredeando y se me olvidó la llave. Cuando yo voy viendo, registrando mi bolsa, que no cargaba ni la llave, y cuando miro así adentro, ahí estaba la llave en el sillón. Ah, y pues allá, ahí sí que él no dejó ni una esperanza, nada, porque nada. Estaba cerrado los vidrios hasta bien el top. Bien cerrados. Yo sí tenía una, pero el tío, yo le decía, tío, así como yo le digo, déjeme a mí, me decía. Total que la abrimos, Matilde. Ay, Dios, pero nos hizo sufrir. Van a llevar guayabas, tío. Gracias, Cori. Está viendo yo que es grande guayabona. ¿Pero eso te la sembró? Sí, mire, tío. Aquí hay una bien bonita, mira, aquella que está allá, ve. Esta. Esta le falta, mire yo. Mire si de qué tamaño llegan, tío, si esos vienen. Gracias a Dios. Yo la fruta casi no la como. Uh-huh. Porque casi no aquella me pasa. Aquellas dos de allá están buenas, ve. Aquellas dos están buenas. Esas dos pequeñonas que están ahí, ¿eh? Hasta choca, estoy a ti. Uh-huh. Uh-huh. Esta. A ti. Esta está
está tiernita, tío. Pero no, es tan buena, mire, tan de color ya. Le voy a regalar dos. Va. Porque así riega la semilla allá en la casa. Ah, ya se falta. Qué pecado, tío, la que yo hago con usted. Sí, mire, mire, tengo hinchada la mano. También, ay, no, tío. Ah, pero es una avispa. Una avispa, gracias a Dios que fue una avispa. Sí. Si quiere la llevo ahí a la colmena, que le haga favor de picar los dos. Para que le quite la calentura al tío. Ajá. No, yo no tengo calentura. No, dice que esa es para la anemia, dice. Para anemia, yo no tengo anemia. Bien, le va a caer uno. Una vez a mí me picó uno acá, ve. Chipusta se me hizo el dedo. A la amadora, sí, es también. Él es alérgico para los piquetes de las abejas. Ay, Dios mío, se infla como que si fueras un sapo cuando alguien lo pique. Pero yo digo que es normal, Cori, porque como las abejas traen toxinas, digo yo. Por eso es que uno se le infla. Levisito. Como son ramitas, abunda bastante, ¿verdad? Miren, wow, miren quién viene allá. Bastante, miren. Vaya Levi. Levi. Me meterá problemas. Llegó la buena suerte. Lo que pasa es que Levi dice me va a meter a problemas. Buenos días, mija. Pero cuando está detrás, de así que nadie nos mira, ahí sí no se mete en problemas. ¿Qué tal ya? ¿Pasea? Sí. Ah. Sí. Igualitas son ustedes, como que fuera. Somos gemelas, que, va. Que fuera su hija. Así dicen que es. Dicen que es mi hija, pero saber si será mi hija. No me la cambiaron en el hospital, digo. No. Ellos sí no me los cambiaron porque como ellos nacieron en la casa. Dicen que cambian los niños en los hospitales. Santo pero Dios. No le cambiaron a usted ni uno. Saber. Ah, no, porque los míos solo en la casa han nacido. Solo en la casa. Sí. Son originales. Ya ni se acuerda usted ya. Se puso nervioso. Ajá. Ajá. Así bueno, es. Así que saludá, mija. Vamos a terminar este video por salude acá. Saludos todo el pueblo. Bendiciones para todos. Ya van a terminar el video. Ya terminamos. Bendiciones para todos. Se me cuidan y bendiciones para todos. Y que los Dios los bendiga y los guarde en cualquier lugar, momento y donde sea que se encuentren. Muy así bien, es, muchas bendiciones que ahí para todos los que nos están viendo en diferentes lugares. Y ha sido un gusto pues de volverlos a saludar. Y Dios que me los bendiga a todos y al grupo también. Muy bien, patojos. Así es. Bueno, pues nos vemos en los siguientes videos, amigos. Ustedes ahí estarán viendo dónde se iremos a dejar esta leña.